Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Mood de Reconnect en la ruta de Koyaku, final malo. Pues sigamos, a darle duro, que de repente nos apareció una ova blanco aquí, todo blanco. Todo blanco literalmente. ¿Se bañó con talco o algo así? Y en mis comentarios X. Sodayo. Ore wa aoba. Sí, soy Aoba. Chale, pobre Koyaku. Aoba respondió con un tono rápido. Pero algo era raro. Algo. ¿Dóした? ¿Qué pasa? Cuando mi rostro se pone rígido sin una palabra, Aoba inclina la cabeza en pregunta. Mira, pues aparte de que estás todo pinche blanco, ¿qué crees que sea lo raro en ti, güey? ¿Hay algo raro en mí? Mírate en un espejo, carajos. Lentamente se agacha hacia mí y me lleva la mano a la mejilla. Las yemas de sus dedos son suaves y frías, como porcelana en mi mejilla. Soy el Aoba que te quiere mucho. Koyaku mo ore no koto suki daro. También me quieres, ¿verdad? Chale, ya reveló los ya arrojó los frijoles. Nani. Ay, esto está mal. Nani, intenta. ¿Qué estás diciendo? Chale, eso parece como película de terror. Esta persona es diferente. ¿Dóした? ¿Qué pasa? Aoba inclina la cabeza mientras sonríe levemente. Este no es Aoba. Se lo dicta el cócolo. El Aoba que yo conozco no diría algo como querer. Entonces, este chico, ¿quién es? Omae, ¿dare da? ¿Quién eres tú? Nani itteru nda yo. Aoba da yo. ¿Qué estás diciendo? Soy Aoba. Mata aete ureshii yo.
Estoy feliz de verte otra vez. Ore, Kojak no koto, daisuki dakara. Porque te quiero mucho, Koyaku. Mal. Kojak ga taksan hanashite kureta mukashi no koto. Ie no koto toka. Souyu no o kiita toki wa hontou ni odoroita kedo. Me contaste mucho sobre tu pasado. Aunque me sorprendió mucho lo de tu familia. Demo, ore no kimochi wa kawaranai yo. Kojak ni donna koto ga atta tte kamawanai. Pero mis sentimientos no cambiarán. No importa lo que pase, no cambiarán. Zenbu hikurumete, Kojak no subete ga suki na. Amo todo lo referente a ti. Te ahoga perturba. Esto está mal. Ore wa omae no subete o ukeireru yo. Yo aceptaré todo de ti. ¿Mi todo? Sí. Quiero que Aoba me acepte. Kojak ga donna tsumi o seotte iyou to ukeireru yo. Sin importar qué pecados esté soportando, lo aceptaré. Sí. Quiero que Aoba acepte todo mi pasado. Todo lo que yo no podría aceptar por mí mismo. Koyaku, no te dejes engañar. Bueno, este men sí es Aoba, pero a la vez no lo es. Es su otra personalidad. ¡Diablos! Está mal. Está mal. No lo está. Yo... tenía miedo de que nos separáramos si él supiera sobre mi pasado. Ay, Koyaku, ¿cómo crees? Por Dios. Eso me recuerda que por ahí dicen que cuando una persona está destinada a otra, sin importar que tanto otra persona se aparezca a tu destinado, sabrás que esa persona no es tu destinado, aunque se parezcan mucho, como que algo te lo dice. Me pregunto si este es el caso aquí con Koyaku. Porque aunque la ova que se ve aquí es igualito a ova, a excepción de que se pasó de talco, siente que no es él. Pinche ova, ese exceso de talco, no manches. Pero bueno, sigamos. Ok, tenía miedo de que nos separáramos si él supiera mi pasado. Hay muchas personas que son importantes para mí también. Pero Aoba es especial. Es alguien precioso que siempre me apoyó, incluso si no estaba allí. Era consciente de que este sentimiento iba más allá de los amigos de la infancia o los simples amigos. Y además es un chico. Mira, lo de chico es lo de menos, mijo. Estamos en una era en que ya es muy normal ver a hombres besándose por la calle o a mujeres tomándose de la mano y acariciándose. Sí, ¿verdad? Bueno, pero yo ya lo estoy viendo muy normal cuando voy al centro y me encuentro ese tipo de escenarios. Yo soy como que... ¡Órale! Y poniéndome triste por mi soledad. Ok, ya. Ya vamos a empezar de dramática. Pero estos son todos mis sentimientos verdaderos e imparables. ¡Uy! ¡Oh, qué bonito! ¡Oba de peque! Y Koyaku más o menos peque. Aunque éramos amigos, actué como un apoyo unidireccional para Oba. Es por esos días con él que estoy vivo hoy. Años después, ya bien grandes. No quería que Aoba lo supiera, ya que estos sentimientos no necesitaban ser expresados en voz alta. Pero realmente Koyaku se enamoró de Aoba
desde ya, desde niños, me pregunto. Y de alguna manera, para no estar consciente de eso, se ponía a salir con muchas mujeres. Porque recuerden que al principio del juego, Koyaku se le conoce como mujeriego. Entonces, para esquivar esas emociones hacia Ova, salía con mujeres. ¿Qué rollo, mijos? ¿Qué rollo? Acéptense como tal, ¿quieren? Solo van a terminar dañando a otras personas. No, sigamos acá. Es tan importante para mí que tenía miedo de que lo supiera. Oh, lo que pasó en el primer juego. ¿Y si me diera la espalda si supiera de mi pasado? ¿Qué pasa si parpadea y me rechaza? Aoba no es ese tipo de persona. Por supuesto que quería creer en él. Pero aún así, el miedo al peor escenario posible no desaparecería. La autocompasión es tan femenina. Es solo cobardía. Y al mismo tiempo, me di cuenta de que Aoba era importante para mí. Estaba débil, pero no lo suficiente como para ser derrotado. Si Aoba se apartara de él, entonces quería que sonriera sin saber nada. Es por eso que no quería que él supiera. Solo él. Yo no te rechazaré. Yo no te rechazaré porque te amo. Tus palabras suenan tan falsas, pinche Ova. Definitivamente estaba asustado de que él me dejara. Sin embargo, no. Estás equivocado. ¿De qué? Ay, él no es Aoba. Tú no eres Aoba. Él no diría algo como eso. Lo diría de otra manera. Si fuera él, entonces él... Ah, oh, ¿tenemos un flashback? No te rindas. Era la lección que teníamos que hacer para ir al final bueno, que ya vimos en el otro juego. Koyaku. Koyaku. ¿Quién eres tú? Te lo dije, yo soy Aoba. Tú no eres la Aoba que yo conozco. Mientras escupo las palabras, la expresión de Aoba decae. Uy, ya se nos enojó, ya se nos enojó la diva con exceso de talco. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Sí, sé que siempre hago los videos de Dramatical Murder Reconnect muy, muy cortos, pero ya saben la razón. Pero un día de esto les traeré un video que al menos dure media hora de Dramatical Murder o 40 minutos. Solo necesito avanzarle más. De hecho, justamente hoy terminé de traducir el final malo de Aoba. Y creo que voy a empezar con el final... Con el final bueno de Noise. Sí, con Noise. Empezar con Noise. Así que esperen la traducción con emoción. Y mientras tanto, por cierto, nuevamente recuerdo que he comenzado a traducir Slop Damage, el nuevo juego de los creadores de Nitro. De los creadores después de Dramatical Murder, que es Nitro's Blue Chiral. Este nuevo Slop Damage está súper bueno. Estoy ansiosa por traerles el primer gameplay del juego. La primera parte
Ya la tengo traducida, pronto la estaré subiendo en mi blog para que estén al pendientes. Y ya estoy empezando a hacer la segunda. No puedo evitarlo, yo pensé que me iba a tardar más en traducir ese juego, pero está bueno, está muy bueno. Todavía no empieza la historia en tal como está, porque apenas estoy traduciendo el inicio de la ruta común. Pero aún así la animación, los personajes, tienen algo que atraen. Y pues estoy bien feliz traduciéndolo, ¿no? En fin, pues bueno, ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.